La verdad que sí, comenzamos este 2017 con Patín Promesas aquí en el Zoom de Escuela Reconquista. Muy agradecidos por las puertas abiertas. Bueno, estuvieron realizando una pretemporada, hoy empiezan las clases. Bueno, ¿cómo estuvieron trabajando y cómo van a venir, cómo van a trabajar? Sí, estuvimos trabajando con las chicas de competencia, hace desde el 27 de enero que estamos trabajando. Empezamos con parte física, después en Sociedad Italiana estuvimos entrenando un poquito más en lo que es en la cuestión de patines. Y bueno, después yo me hice el curso en Buenos Aires, el Stage, donde bueno, uno trae más, más consejos y más para uno va para capacitarse, más aprendizaje. Y bueno, estamos tratando de incorporarlos y hoy damos comienzo a la temporada 2017. Bueno, la semana anterior hubo inscripciones abiertas. ¿Cómo vinieron las inscripciones? Sí, sí. Fueron el 1, 2 y 3 de marzo en la sede del club. Y bueno, muy bien. Por ahora tenemos un buen número de gente nueva, gente del año pasado. Así que bueno, cualquier consulta, estamos acá los mismos días. Tratamos de respetar y los horarios, los martes y los jueves de 18 horas a 22:30, terminando con el grupo de adultos. Bien, es decir que aquellos que quieran sumarse están a tiempo de venir, consultar y ser parte de este deporte. Sí, sí, tenemos horarios en los que todavía el cupo está libre, tienen cómo incorporarse y algunos no por una cuestión de espacios y bueno, para que no sean tantas nenas y la clase sea realmente aprovechable, hemos tenido que poner chicos en listas de espera, pero pueden venir a acercarse y preguntar en los horarios disponibles. Bueno, ¿en proyectos para este año 2017? Sí, 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 estamos trabajando mucho. Este año, si Dios quiere, vamos a incorporar un profe una vez a la semana, profe Fabio, que nos venga a perfeccionar un poquito más las nenas en competencia. Ya tenemos encuentros, tenemos fechas de torneos para las chicas. Las chicas federadas participaron el fin de semana pasado en una clínica de Río Ceballos, organizada por la Asociación Cuatro Rumbos. Y ellas estuvieron capacitándose con las técnicas del seleccionado nacional, así que una jornada muy muy linda, muy aprovechable y ahora bueno, tratando de incorporar esos aprendizajes. Dentro de esos proyectos para este año, Ceci, ¿está la posibilidad de incorporar nuevas chicas que sean parte de la federación? Sí, 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 inclusive ya se hicieron la pretemporada en diciembre, ya se arrancó con el grupo que va a competir este año. Tenemos altas y tenemos bajas, porque bueno, la cuestión económica también influye mucho, lamentablemente, pero bueno, tenemos un lindo grupo en el que está trabajando muchísimo y esperemos que tenga un buen año. Bueno, y como siempre, vemos que los papás siguen acompañando a sus hijos, son sí, parte de esto. Sí, sí, sí. Sin los padres sería imposible porque realmente esta disciplina dentro del club se ve realmente el grupo humano y se caracteriza por eso, porque los papás ayudan y es un equipo, los papás, la subcomisión de patín que trabaja un montón, la asociación donde pertenecen las chicas federadas también, siempre nos ayudamos en todo y son aprendizajes que van a todos los grupos. Entonces está muy bueno el grupo humano que se hizo. Bien, si bien esta semana están comenzando las clases, decías que ya hay fechas de encuentros, certámenes. Sí, sí, sí. El primer torneo de las chicas de competencia lo tienen el 21 y 22 de mayo. Así que bueno, ya pronto estamos informándolos y bueno, nos estamos preparando. Bueno, aquellos que se quieran sumar entonces, sí. Repetimos, lugar y horarios en los que pueden hacer la inscripción. Sí, pueden venir a consultar martes o jueves de 18 a 22:30 horas. Estamos acá en el Zoom de Escuela de Reconquista para cualquier duda. Bueno, estamos acá.